Right, good night everybody. How are you? How's everything? Okay. this is a, a very very fresh, right? Uh-huh. A Thursday night we have. Why? Because rainfall has dropping strong. Uh-huh. Rainfall was dropping hard, so hard, right? Así es. La lluvia ha estado un poquito bastante fuerte por acá, pero aquí estamos, ¿verdad? Con todo el ánimo, ¿verdad? With the most, with the most happiness mm -hmm, for you guys. Eh? Así es. Bien, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Good night. Good night. Good night. Gabriela, un gustazo. Nora, Elías. Bueno, ya sabe. Nora Eloisa, el Yastor en Glendis, y pues ahí estamos. Muy bien. Los demás, algunos me han solicitado permiso por la lluvia, ¿verdad? Otros porque no pueden llegar a tiempo y todo eso, pero bien. Yo les recuerdo de que sí, ¿verdad? La clase va a quedar subida ahí por cualquier inconveniente, que usted, para que usted pueda analizarla, ¿verdad? Puede estudiarla y pueda ir detenidamente. Pero sí, la prioridad es que siempre usted, usted esté en clase, usted asista, ¿verdad? Sí, usted asista porque no es lo mismo, ¿verdad? Que... Que digamos, ya el video quede grabado, ¿verdad? Video has been recording, yeah. However, before that, ¿verdad? my explanations must be eh, productive for you guys, ¿verdad? In order to be more understandable by yourself and how to write, how to get the, the amount of knowledge ¿verdad? you need to. kept or save in your mind, así es, muy bien, excelente, vamos empezando entonces, ¿verdad?, son las ocho con dos, ahora ya, section 4 section four, vayan terminando hasta las cinco, ¿verdad?, este, en cuanto a las tareas, ¿verdad?, sí, hasta las cinco, pues, ¿verdad?, eh, esto de acuerdo al mensaje que han que me estado recibiendo algunos, Más sin embargo, yo, pues, ahí envié un, eh, un comunicado también a los facilitadores para tomar en cuenta igual, ¿verdad?, pero igual nosotros nos falta una semana, nos falta una semana todavía, ¿verdad? De, de módulo que completar, ¿verdad? En cuanto a las clases. Ya con las tareas, sí, usted puede ir avanzando hasta las cinco, pero con las clases todavía nos falta una semana, ¿verdad? No podemos ir, ¿verdad? Demasiado porque si no quedamos en el aire, quedamos en vacío la otra uh -huh. semana. ¿eh? Ajá, y entonces, de acuerdo. ¿qué, ¿qué vamos a... De acuerdo. A ver, nada, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, vamos a cubrir los contenidos, ¿cómo se debe. Bien, así es, vamos, pues. Vamos con el 4.0. El 4.6 se refiere a los vestuarios, clothing. Vamos a ver, ya la vamos a presentar por acá. Ok, un gusto por ahí a los que se van. Nancy, también Cindy Cruz, también ¿verdad? Bernardino, Rachel, uh -huh. Cecilia. Uh -huh. ah, por ahí está Glendis. ¿verdad? Bien. Ok. Vamos a compartirle todo esto. Section number four: Lesson objective. Ya no va a aparecer por ahí. Uh -huh. Okay. I expect you to you to have right uh huh a wonderful Thursday uh -huh. with the in spite of all those kind of situations you have lived. So, yeah. Okay, always go ahead, go forward, never give up. Uh-huh. Así es. Bien. No sé si se, se ve la presentación, se ve la información, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, bien. Lesson objective. Yes. All right. Bien. In this class, you will learn, repeat after me, Clothes. Clouch. Clothes. Clothes. Clothes son las ropas o vestuarios, ¿no? ajá, O Nos. vestimentas, ajá, Nos. clothes es el conjunto de ropa o vestuario. Vocabulary particularly, repeats particularly, 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 particularly. Particular. 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 Mm -hmm, cabal, así es, verdad. Bien, clothes means wear, repeats sí. wear. With where. Sí, where. Where. close with were close with were were ajá estos son como homónimos son parecidos con el word, con el donde. ¿verdad? Aquí no, este es un ah. verbo que significa usar, usar o ponerse, were, ¿verdad? Así es. Cuando usted dice usted no dice I use, no, sería I wear, she wears, he wears él usa o él se pone, en otras palabras, ¿verdad? O el viste en otras palabras ella viste o yo visto así for work and for leisure repeats for work for work for work. Work, for work ya sea para trabajar dice o para leisure repeats leisure leisure le le leisure ya sea para trabajo o digamos en casa o como leisure es ocio pero aquí sería como digamos De en su. Ajá, para descanso, digamos, re relax, para, digamos, usted sentirse bien, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Okay. Ropa de trabajo y ropa normal, digamos, casual, casual, a eso se refiere, así es. Bien, digámoslo así. O para descansar, como dice ahí. Muy bien. Exacto. Ok, next one. Vamos a escuchar el video y después les voy a presentar un, una extra información, ¿verdad? De la que yo les preparo siempre. Vamos a ver. Ahí está el video y está cargando, permíteme. Sí. Vamos a ver. The video is recorded right now. Uh -huh. It's uploading. However, you must wait for a minute, right? You must wait for a while in how to see the information throughout the, inf the video right now. Bien. Hi, teacher. Hi, how are you? Jamie, how is it going? Excellent. Excelente, creo que usted vaya, pues me alegra que sí. Bien, escuchemos el video entonces, no se ha perdido de nada, mire que ahorita estamos comenzando. Ajá. Okay. Eso. clothes vocabulary, escuchemos el video entonces. A ver. Y luego les presento. Ahí estamos, escuchemos. you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work. And for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary: clothes for work, shirt, tie, belt, jacket, pants. Suit, Coat, Shoes, Blouse, Scarf, Skirt, High Heels, Raincoat, Dress, Clothes for Leisure, Hat, Sweater, Jeans, Gloves. Boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we. Okay, this is your turn how to practice the the work English vocabulary, right? Clothing. Clothes for work, que significa ropa de trabajo o ropa de oficina. En uh -huh. clothes for leisure, o ropa para descansar o casual, ¿verdad? O cómoda, en otras palabras, ¿sí? Bien, repeat. Shirts. Shirt. Shirts. Shirts. Póngale ahí camisa, ¿verdad? Shirt, camisa, ¿verdad? Camisa normal. La t-shirt en la camiseta. God. ¿Cómo está? Esa es camisa. Shirts, ¿verdad? Que es la camisa formal. Y la T-shirt es la camiseta. Así es. Bien. Tie, repeat, tie. 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 Ajá. Fíjese uh -huh. que tie como verbo significa amarrar o hacer nudo. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que también significa que es una corbata, ¿verdad? Tie. Así es. Corbata, tie. Así es. Como verbo es hacer nudo o amarrar. Y como nombre es corbata. Así tie. Así es. Uh, I'm gonna tie my shoes, for example. Voy a amarrar mis zapatos. Tie. Ese se utiliza para decir eso así. Ajá. Amarrar la cinta de los zapatos. Bien. Belt. Repeats. Belt. 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 Cinturón, cincho, correa, como usted le quiera llamar. No, con, menos con y, ¿verdad? Correa. <laughs> correa. Así es. Bien. Así es, belt, cinturón, correa o cincho. Así es, bien. Next one, jackets. Jacket. 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 Jackets. Jacket. Chaqueta, Jacket. ¿verdad? Mm -hmm. Chaqueta, así es. Así es. Jackets. Bien, o oh, puede ser un saco también, ¿verdad? Ok, los pants ya sabemos que son los pantalones, ¿verdad? Ahí se sobreentiende. Pants, pantalones, ¿verdad? Ok, coat, repeats, coat. 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 Mm -hmm. yeah, sí, es muy bien. Coat, abrigo. Coat abrigo. Coat. Coat, abrigo. Coat, abrigo. Muy bien, abrigo, ¿verdad? Así es. Coat. Así es, bien. Y los shoes que son los zapatos. Los shoes, zapatos, así es. Shoes. Así es, zapatos, ¿verdad? Eso en cuanto a los caballeros. Vamos a ver a las damas y señoritas. Bien. Blouse es blusa. Ahí más o menos se sobreentiende, ¿verdad? Blouse es blusa. Uh -huh. uh -huh. Así es. Scarf. Repite. Scarf. 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 Así. Scarf. Con S. Scarf. Ajá, exacto. Es la a diferencia del caballero corbata, ¿qué sería? Bufanda. Bufanda. Bufanda, scarf, muy bien. Señoritas, bufanda, también los caballeros utilizamos, ¿verdad? Cuando hace bastante frío. Sí, es bueno cubrirse para prevenir enfermedades también. Bien, skirts, que es la falda, vea. Ahí está, y le señales Skirts, repeat, skirts. Skirts, Muy bien, es la falda, vea. Y los high heels, repeats high, 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 heels. high, high. Heels. Son los tacones uh, altos, los zapatos uh, altos o de tacones altos, ¿verdad? Así uh -huh. es, muy bien. High heels, así es. Y rainco raincoats, que es la, el abrigo para dama también, ¿verdad? Y el dress, que es el vestido, ahí se lo está diciendo. El dress es el vestido, así es. Pero le voy a presentar otras partes por ahí, ¿verdad? Para que usted la sepa ya en breve. Bien, están ahí el clothes for leisure, ¿verdad? Uh -huh. First of all, we have hats. Repeat hats. Sí, hats. Icon. Hats. Ha sí, ha high, -holes son los, high heels, perdón, son los tacones altos. Muy bien. Raincoats, en uh -huh. el abrigo y dress uh -huh. el vestido, uh -huh. ¿verdad? Dress okay. el vestido. Muy bien. Ahora la ropa de, de, digamos, casual, digamos, de descanso o fresca. Plus for leisure. Leisure. ¿verdad? Hats. Repeat hats. Uh -huh. Hats. Es el gorro sombrero. Ajá, así ah. es. Hat. Cap es la gorra. Aquí sería hat el sombrero o gorro. ¿verdad? Así es. Glows. Ah, claro. Repites. Glows. 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 Que son Glows. los guantes. Guantes. Uh -huh. Así es. Los guantes. Muy bien. Glows. Ajá. Ahí está la colección del caballero. Tiene una cap. Que es una gorra. Esa este es la gorra o cachucha, ¿verdad? Como le decimos a veces. Cap, la gorra o cachucha. Así es. Bien. El t-shirt, ahí está. No es teacher. No soy yo. t shirts ¿verdad? Así -shirt. es. es. Es parecido, ¿verdad? T shirts hay, hay veces que sé que algunos alumnos me han dicho así. Hey, t-shirt. Me está diciendo camiseta. Le digo yo. Ajá. Ah, pero está bien, le vale. Se le vale, le digo yo. T-shirt, ¿verdad? Es la camiseta. Así es. -shirt. Mm -hmm. -shirt. Así es. El, el shorts, que son los pantalones cortos, ¿verdad? Shorts, pantalones cortos, vea, así es. Los socks, que son los calcetines o medias para caballeros, vea, socks, vea, así es. Socks, calcetines. Ojo con este. Sneaker, repeat, sneakers. 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 Son los zapatos tenis. deportivos o los tenis. Ajá, exacto. Sneakers son los tenis. Muy bien. Así. Es. Los shoes son los zapatos de vestir. Que... Hola. ¿Qué dijo que eran socks? Socks o... son los, calcet... los medias o calcetines. Socks. Mm -hmm. Sí, medias o calcetines. Muy bien. Sneakers, que son los zapatos de tenis. de calcetines? Ajá. Socks, calcetines, en sneakers son los zapatos tenis o los deportivos las pajamas, pajama, que es la pijama verdad y excelente. los swimsuits swim Repite. Swim. swim 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 vienen a nadar verdad swimsuits suits swimsuits swim swim es traje de baño sí. ¿verdad? así bueno. es swimsuits swimsuits swim okay. muy bien swim. excelente lo dicen cuando termina yeah. ok always

Sit. Sim, sit. Sim, sit. Sim, es como escondidita la palabra sit. Simpsons. Ah, como Ajá. con un. Ajá, algo así. Algo así. Es trajero. Simpsons. Así es, muy bien. Ah. <laughs> bien, no sé si lo puedo cambiar. Sí. Yes. All right. ¿Me voy a out de one, ¿This información? ¿This pictures? <laughs> sí, yes. all right. Bueno. Le voy a presentar parte. Vamos a ver ahí la parte que corresponde. Clothing. Vamos, pues ya casi les aparece por ahí. Clothing. Ahí está. Ya le va a salir por ahí. Clothing. Ahí está. El vestuario. Esto es vestuario, Jamie. ahí los demás, ¿verdad? Que está incorporando. Clothing. Vestuario. Clothing. Repite. Clothing. Clothing. Vestuario o vestimenta o ropas, como usted le oh. quiera Whatever you want to say that. Ahí está clothing. Están los caballeros y está la señorita, Mire, by Oscar Gurzia. Bien, vamos. Uy, uh, se cayó. Question to discuss. Bueno, esto quizás sea para el final, es Una pequeña actividad. Bueno. What she loves to wear. Oh my God. What she loves to wear. A thunder light was shining over my face. Right now. However, Don't worry. What she loves to wear. happy. Yeah. Dice, ¿qué le encanta usar a usted, señorita o dama? damos señorita, ¿verdad? What she loves to wear. ¿Qué le gusta usar o qué le encanta? ¿Qué le parece usar? Ahí está, mire. Ahí están los shirts, que lo dice que son los pantalones cortos, ¿verdad? Shirts, ¿verdad? Así es. Las boots, repeats, boots. Boots. Repeat. <coughs> 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 son las botas. Algunas señoritas usan, ¿verdad? Cap, bien gorra, incluso cap es la gorra. Hola, ah, okay. Cap, cuando hace sol, verdad, así es. Okay. Dress, vestido, ahí está. Los gloves yes. que ya los vimos, que es el, Glows. el, ajá, los guantes. Hat. repeat Hat. Head, head, hat. Hat. Okay, fue este es el sombrero, verdad. El belt que la correa o el cinturón o el cincho. ¿eh? Scarf, Bad. que es la. Ajá, Bad. que es la. Bufanda. Bufanda, que ya lo vimos ahí. Shirt, la camisa, shoe, el zapato. Los jeans, mm -hmm. el skirt, que es la falda. Mm -hmm. Socks también. Sunglasses, que esto ya lo habíamos visto en ejemplos anteriores, que eran los, las gafas los oscuras. Glass. Las trousers, que son como especie de, de pants, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pero son más interiores. ve bueno, usted sabe a qué me refiero. T-shirt, es que es la camiseta. Así es. Bien. Eso. Esas son las. Las cositas que las damas muchas veces utilizan, ¿verdad? Vamos a ver. Ajá, los caballeros a veces como que somos un poco más hmm, complicaditos en esto. What he loves to wear. Que le encanta. Que nos encanta usar. Dice, ok, repite esta palabra. Bath. Bath. Robe. Bath. Bath. Repeats. Bath. Robe es la bata, ¿verdad? La bata, sí, cuando, ¿verdad? Se, se da un baño y todo eso, ahí está la bata. Bien, belts, que es el cincho, obviamente, sin cincho, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Si queda un poquito holgadito el pantalón, pues, cuidado. Boots, este, son las botas, ¿verdad? Son las botas. Los cargo pants, ojo con esto, los cargo pants son aquellos pantalones como, aquellos como de comando, algo así, ¿verdad? Aquellos holgaditos, esos son los cargo pants, ¿verdad? Son los relaxing. Aquellos que se usan así, con bolsitas a los lados y todo. ¿Ve? Así es. Bueno, vamos a veces al campo, vamos a acampar o vamos ahí. Ah, se me pasó por ahí. Cap, yeah, que es la gorra, ¿verdad? Los jeans, los gloves, casi parecido a ustedes. Jackets, shirts, and watch, que ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, que es el reloj de mano. Ah, repeats esta palabra: handkerchief. Hand. Repeats. Handkerchief. Hand... Repeat, hand Kership. exacto. Handkerchief uh, es el pañuelo, el pañuelo. Póngale ahí, pañuelo. Eh. El oh, handkerchief, chip, ajá, es el so pañuelo. Bien. Sí, mira que es una palabra muy compleja ahí. Handkerchief y viene acá, ¿verdad? Que es la loción o el perfume. Parfume. Repeat, parfume. Parfum, repites, parfum. 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 Casi como francés, oye, parfum, así. Garfou. Ajá, casi así se menciona. Garfou. Ajá, eso. <ríe> Handkerchief. <ríe> es el pañuelo. Muy bien. Ese es el pañuelo. Así es. Uy, perdón. Bien. Entonces acá. Vamos a ver, permítame. Esto. Bueno, quizás no nos vamos a detener aquí, que son casi lens. Permítame. Déjeme chequear el tiempo. En el tiempo. Uh -huh. Bueno, 8.20. Dice ahí, vamos a ver. What kind of clothing do you love to wear? A veces se le va a preguntar eso, ¿verdad? Eh, significa, ¿qué tipo de ropa o vestuario te encanta usar? ¿verdad? Ahorita se le vale que me lo puede decir en español. Yo le puedo preguntar a usted, ahora, Jamie, a mierna, cualquiera de mis alumnos acá. ¿Qué tipo de vestuario, qué tipo de ropa le encanta usar? Vamos a ver, Jamie. What kind of clothing do you love to wear? ¿Qué tipo de ropa le gusta usar? Dígame en español. Ahorita se vale. Ok. Ok. Um, I, ¿cómo, ¿Cómo puedo empezar la respuesta? I wear, si usted quiere en inglés, pero si no, me lo puede decir en español por el momento. No. ¿eh? Porque les voy a considerar porque van empezando. Dígame. Uh -huh. I wear. Eh, uh -huh. ¿Qué más le añado la respuesta? Solo eso. I wear. Y puedo decir I wear jeans, boots. Ah. In t-shirts, for wear, example. Ajá. Okay, I wear a eh, coat cuando hace mm, okay. frío. Ajá, sí, está bien, muy bien, muy bien. Shoes. Eh, Shoes, ajá. Blouse. Eh, uh -huh. Blouse, ajá, qué bueno. And an additional uh, skirt, sometimes. <laughs> qué bueno. And, uh -huh. and that's it. Ok, thank you very much, Nora. How, how about yourself? What kind of clothing do you love to wear? ¿Qué tipo de vestuario uh -huh. le, le gusta usar a usted? Después voy con los caballeros. Ajá, Díganlo en español si usted gusta, en inglés si no uh -huh. en español. No se preocupe. Uh -huh. okay. Scar. ¿ajá? ¿Qué más? What else? Ah, uh, no sé cómo se dice falta. Oh, skirts, falda, ajá, skirts, ajá, skirts, ajá, skirts. muy bien. Uh, what else? Time helps. Hey, qué bien. Me yeah. recuerda uh, San Valentine's best? Day. Esas, best? los rojos y blancos. Um, oh, Bloss. Mm, sí, sí, qué bueno. Um, mm, I remember San Valentine's best. Day. Uh -huh. Okay. mire pues Eso. sí, con esos globos rojos yes. y blancos Qué Todos. bueno, excelente, yes. muy bien okay. Vamos a ver, how about Mr. que ver quién está por ahí eh, Mr. Bernardino, what kind of clothing do you like to wear? Qué tipo de ropa le gusta usar a usted, mi estimado I like to wear shorts Shorts, ajá, what else, qué más uh -huh. uh -huh. T-shirts too Ajá, t-shirts, ajá I like, I like bueno. to wear t-shirts too and uh, i like word uh, sneakers Sneakers. Uh -huh, relaxing yeah. right uh -huh. how right. to be more uh -huh. yeah hey uh, these kind of shoes uh -huh, make A us more and, comfortable and sneakers yeah. yeah This makes us more comfortable in how to wear aha uh -huh. eso nos hace sentir muy cómodo y eso es cierto muy bien mi amigo excelente Gracias, muy amable. Vamos a ver. Dennis. Perfecto. Dennis, how about you? What kind of clothing do you love to wear? ¿Qué tipo de ropa le gusta usar a usted, mi amigo? Vamos. Uh -huh. If you have some difficulties in how to speak English, do not worry. Ajá. Puede en español. O puede ser José Daniel. Vamos a ver. José Daniel. Otro caballero. Dígame, ¿qué tipo de ropa le gusta usar a usted? Good te night, dije? teacher. Good este, night, mister. Ajá. Voy ingresando ahorita porque vengo llegando del trabajo, pero. Ah, okay. Ajá. I like shorty. I like it, it, it. It. camisas y All right. Se le un poquito de ruido por ahí, mi amigo. No sé qué, quizás. Ajá, una interferencia. I can hear a little bit, right? I can hear noise a little bit back there. Ajá. Ah, okay. Gracias, mi amigo. Qué bueno. Excelente, vamos a ver. How about you, Gabriela Romero? Mire, what kind of clothing do you love to wear? ¿Qué tipo de vestuario le gusta usar a usted, señorita? Dígame. Uh, uh -huh. Buenas noches. Buenas noches, dígame. sea en español o en inglés? No se preocupe, dígamelo. Ah, pues se lo voy a decir en español. Eh, a mí dígame. me gusta usar faldas con uh -huh. zapatos altos right. y blusas normales. Ah, bueno. You, you sí. love to wear blouses, high heels, ¿Verdad? En normal t-shirts. Ajá. You usually love to wear that. Excelente. Muy bien. Okay. Vamos a ver. Qué bueno. Bueno, por el tiempo quizás, pues, no voy a abordarlos a todos. Pero qué bueno. La segunda pregunta es, así vamos un poquito, ¿Verdad? Bien. Mire. Would you put on something weird or unusual dressing? repeats, Would. 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 Repeat. Would. 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 Put, put, put on, on, put on. Ojo con esta something, 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 something. something weird, weird. weird, weird. así weird, weird. I'll explain Or Weirdo. un, or unusual. Dressing. 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 Ajá, y le voy a preguntar por qué. Vamos a ver, dice. El uh, Ajá, el guay es por qué. Uh -huh. ¿Qué, le, ¿Qué le pregunto acá? ¿Te gustaría uh -huh. usar o ponerte algo raro o algo unusual o poco de costumbre, verdad? Sí o no y por qué. Uh -huh. Usted sabrá preguntarse, ¿verdad? Usted responder. Ajá. ¿Te gustaría ponerte algo más allá, verdad? Digamos, usar, qué sé yo. Sea, ajá. Más allá de lo usual. Okay. Sí o yes. no? Yes. Hawaii, ¿Por qué? Ay, no. Ajá. Interesante. interesante. Ah. Interesante. <laughs> ah you think, Nora thinks that uh, wearing something weird or unusual it's almost interesting or too interesting. Yes. Sí, está bien. Yes. Excelente. Muy bien, excelente. Vamos a ver How about you, JB? Ajá, ¿por qué le gustaría usar a usted algo un poquito más allá de lo normal? Eso se refiere, algo raro, algo que, wow, extravagante, eso significa weird o unusual, un ejemplo, ¿verdad? I use, I use ajá. bots, mm -hmm. because is um, no sé, como casi no, no, he usado mucho botas, entonces ajá. creo que es eso. Ahí, ahí eso vamos, por... eso, muy bien, ajá, dígame. empezar por... Ejemplo, por... No sé a ver cómo me veo, cómo se claro. siente. Es el, esa es la pequeña dinámica, que eso quería llegar, para ver cómo usted se siente. Eso, es muy cierto. bien. Gracias. Vamos a ver. Eh, quiero ver who else. bueno, Gaby, vamos a ver. Dígame usted. ¿Qué es lo que usted se podría? ¿Algo raro o algo pues fuera de lo común? Dígame. ¿Gaby? O Cindy, Rachel, Jocelyn. Mm -hmm. Who else? Okay, my friends, Bernardino. Vamos a ver. Would you put on something weird or unusual dressing? And why? ¿Por qué, uh, le, gustaría? ¿Por qué le gustaría usted, mi amigo? <laughs> mm -hmm. It's possible is uh if uh will to have a date. <laughs> uh -huh. exactly yeah, yeah, yeah. Interesting, right? Uh -huh. mm -hmm. Ah, pues mi amigo. <laughs> excelente, <laughs> muy bien. Ajá. in order to date with someone, with any girl, right? Ajá. You are meeting, you met, and you have met, Ajá. you are speaking, you are keeping in touch with her, and then you are going to date anything with this special person, right? Yeah, isn't not is so? It's excelente, great. excelente, mi amigo, muy bien, gracias, muy amable, bien. Entonces, esa es la pequeña dinámica, ¿verdad? Para. Eh, ¿qué, ¿Qué se refería a esta cosa del vestuario. ¿Todo bien con el vocabulario que hemos aprendido de los, tanto de ropa de trabajo como ropa de, 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 digamos, casual? Descanso. ¿Descanso? ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda en eso? ¿Sí? ¿Con el vocabulario? Sí, con lo todo, bien todo bien, bien. ok. Todo Muy bien. 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 Sí, sí, usted puede repasarlo, ¿verdad? Por su cuenta y todo eso. Y pues, este, bien, entonces, stop. Sharing by the moments, for a while. Bien, vamos entonces a la, al siguiente punto, bien, ¿no? porque mire, ya casi pues ocho y media. Bien, close vocabulary, ahí estaba, ¿verdad? El objetivo que está también, ¿verdad? In this class you will learn. Bueno, vamos a presentarle aquí nuevamente. Mm -hmm. Bien, como les repito, vayan avanzando hasta las cinco y, ¿verdad? Vayan finalizando las lecciones y pues con las clases sí nos toca una semana. No puedo terminar antes, ¿verdad? Así es. Vamos una semana más. Así es, sí. Así es. Tenemos que completar la section 5. Así es, sí. Creo que vamos bien, lo vamos a completar. Así es. Bien. Ahí está. In this class you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Ah, los colores, ¿verdad? Por ahí les tengo algo también de los colores, no se preocupe. Bien. Vamos a escuchar el video primero. Mm -hmm. All right. Ya está cargando. The colors. Hi everyone. In this class you'll learn the colors and you oh, oh, oh. The... We'll practice a conversation hey. which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red, Pink, Orange, Yellow, mm -hmm. Light Green, Green, Dark Green, mm -hmm. Light Blue, Blue, Dark Blue, Purple. Now you're going to listen and repeat. Okay, a listen to the conversation. Illustrate how it's colors a disaster! Are used to describe clothing. Mm. Nice Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait! It is mine it's a disaster. oh no. all our clothes are light blue. here's the problem. it's these new blue jeans. whose jeans are they? uh, they're mine. sorry. okay, bien. well, this was a, conversa a conversation according to the colors. That the colors of things or whatever you need to grab whatever you need to buy, whatever you have, uh -huh, by yourself, así, or whatever you love to wear, for example. Bien. Ahora, let me take it out, this one, and then I'm going to show my oh, my rights information, guys. ¿verdad? My beautiful people, así estamos. Bien, ya les voy a compartir el adicional, la información adicional que yo les había preparado. Respecto a los colores. Por aquí estamos. Ya les va a aparecer por ahí. Sí, porque los colores no solamente el red, el blue, el white. No, hay otros. Y mire que se clasifican. En primarios y secundarios también. ¿verdad? Mm. Todo eso también, sí. Se clasifican así igual. Yes, 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 yes. Sí. Eh, ahí este... Es de saberlos identificar. Permítame que por acá estaba... Uh -huh. ¿Qué dice es este? Uh -huh. Aquí estamos. Bien. Ya se lo voy a presentar ahorita. Ahí está. Colors. Ya le va a parecer. The colors in English. Uh, in English. ¿verdad? Aunque ahí la palabra parece un poco francesa. Colors. Pero no. Es the colors in English. Así es. Muy bien. Vamos. Pues empecemos. Ok. Let's start. Let's begin. The information. According to the colors in English, vamos colores a ponerle alegría a esto. Vamos a ver colores. Uh -huh. Ahí están los colores. Vamos bien. Vamos a ver. Uh -huh. Repeat after me. real Red. Yellow.

Sí, se escucha un ruido por allá. Vamos a White, white. Orange, 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 Gray. 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 Brown. Brown, Brown, en Black. Aquí está Black, black. verdad? Black. Vamos a ver. Black. Ya sabemos mm -hmm. eso. Black, Red, rojo, verdad? Black. Yellow, ¿cuál es? Amarillo verdad amarillo verdad el blue que es el azul sí el green que es el verde ahí se lo está mostrando verdad el pink que es el rosado o rosa sí está el magenta también que es más fuerte ya algo decir cómo se dice purple que es el morado así se dice purple como púrpura verdad purple repeat purple va purple. 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 no es pulpo vea purple. Purple. purple ajá purple. Es. Purple. no es pulpo no, no. White, vamos a purple. ver White. White. White, White, Mr. White, White. hay quienes que tienen apellidos así, Whites, vea, Mr. Br ajá, verdad todo eso, así es, Mr. Green incluso, ajá, bien, Orange, que naranja o anaranjado, como usted le quiere llamar? El Gray que es el gris también, significa mm -hmm. cana también, cana, Gray también, <laughs> Gray, oh. así es, sí ese día. Brown. Brown. Es el café Brown. Brown. Chocolate también. Para decir chocolate. chocolate. <laughs> bien rico en la mañana, así es. Black. Es el negro. Es el ne Es el oscuro, pues. No va a decir, mire, negro oscuro. Por ahí le va a llegar un carro negro oscuro. No diga eso, por favor. <laughs> es negro. Ya se sabe que va oscuro. <laughs> ok, bien. Ahí estamos. Excelente. Todo bien, yeah. sí. All yeah. right. Next part. Yeah. Bueno, pues adiós. Aquí vienen los demás. Mire, estos son nosotros. Lo que le quería presentar. Con... Permítame. Por acá vamos a poner esto. Here are the ones. Aquí hay otros. Le digo ahí, ¿verdad? Está. Repeats. Wits. 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 ¿Es el, es el color trigo o como color beige pero ese es como color trigo bits bit es trigo por cierto bits trigo color trigo o como digamos un color como marfil algo así verdad ese es el bit póngale ahí mm -hmm. color trigo o marfil uh -huh. es el bits yeah. uh -huh. next one golden 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 este es, es el es el oro. No es la cerveza. No es eso, cuidado, no es eso. Bien, golden. Golden. Bien. Ahí es el dorado, ¿verdad? Es el dorado. dorado. Muy bien. Dorado. Salmón. Ajá. Salmón, que es el salmón, ¿verdad? Que es como el rosadito, un poquito más. Mm, celito, así. ¿Qué color es Golden? Golden es en el dorado. Dorado. Es el dorado. dorado. Sí. Salmón. Tiene ah, que ver con <laughs> la color. Chocolate, repite, chocolate. Chocolate. Fíjese que sí, se escribe igual que en español, pero se pronuncia diferente. No va a decir chocolate, sino que Chocolates Repite, chocolate. Chocolate. Exacto, chocolate. chocolate. Y se escribe así como en español, ¿verdad? Bronze, Repeats bronze. Bronzo. Bronzo. Es, el, es el color como bronceado, ¿verdad? Algo así como cafecito, pero un color como bronceado, quemadito por ahí. Ajá. El dark blue, que es el azul negro, el azul negro. Dark, repite, dark. Dark blue. Dark blue, dark es oscuro, pero aquí sería azul negro, azul negro, así se traduce, azul negro. Oscuro. Spring green, repite, Spring green. Spring, uh, spring green. green, spring green. Ese es como el verde lima, el verde lima, ajá, Spring green, así es. Spring green. Viene una palabra que hasta a mí me costaba, fíjese pronunciarla cuando empezaba así, porque es como casi francés, algo así viene. No es tu, no, es turquoise. Repeats, turquoise 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 Turquoise, turquoise. 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 Uh -huh. Así es. El tur es el turquesa, es el perro turquesa. Uh -huh. Así es. Es elegante. Ajá, sí, bastante. El aqua Aqua. Aqua es el acua, es el color agua verdad que es bastante parecido un poquito como el verde ¿verdad? así ¿verdad? todo así el ojo con este el crimson. 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 crimson 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 es el carmesí carmesí así que es parecido al rojo como el rojo oscuro ¿verdad? carmesí color vino ese es el color vino crimson Ajá. Wine es la bebida, es el vino, pero el, el, en colores es el crimson, el color vino, ¿verdad? O oh, puede ser magenta, ajá, pero más que todo el vino, color vino. Bien. Silver, repeat, silver. 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 Es el plateado, plateado. Oro, plata, ¿verdad? Golden o dorado, silver plateado, así es. ¿Verdad? Ajá. El dark red es el rojo quemado, es así, el rojo quemado, rojo vermellón le llaman algunos, ¿verdad? Rojo quemado. Uh -huh. O rojo oscuro El dark red ¿verdad? El navy repeats navy. 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 navy 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 Es el azul marino este, Aquel es azul negro, este es azul marino El navy sí. Navy es azul marino, así es El orchid, que es como el magenta ¿Verdad? Así es, color orquídea Sí y el teal que es el tul que se conoce en español. Repeat teal. 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 Es el verde azulado, así. Verde azulado. Uh -huh. Es el verde Espéremel, azulado. Teacher que te okay. te me okay. quedé. Ah, diga, ¿en cuál? El silver, eh, silver. Silver es, es plateado. Es plateado. Uh -huh. El sí. siguiente. Dark red es rojo no. o rojo oscuro, ¿verdad? Rojo oscuro o rojo vermellón, le llaman algunos, ¿verdad? Rojo quemado, rojo quemado, sí, es el rojo quemado. El otro ¿sí? es azul marino, ¿verdad? Azul marino, porque navy es como marina, ¿verdad? ajá, viene de eso. Orchid es como el color orquídea o casi magenta, puede ser el magenta también. Y el teal, que es el tul, que es como verde azulado, así como lo veis Esos son otros, ¿verdad? Son como los secundarios también. Bien, me dicen navy. cuando terminen, ¿verdad? Mm -hmm. Así es. El, eh, el navy ¿por qué no lleva? Uh, blue. ¿Verdad? ¿Perdón? Solo el navy. navy. Sí. Porque se sobreentiende que como, ¿verdad? Según la figura se sobreentiende que como, ¿verdad? Ya está el color ahí dado, digamos en este caso azul solo se dice navy o navy blue cualquiera de los dos. Ah, el celeste me faltó. Sky blue se dice el mm -hmm. celeste, que es S K Y Sky sky Blue, repeat, Sky Blue. Sky Blue. Sky blue. Es, sky blue. blue. es el celeste, es el celeste, uh -huh. exacto, muy es bien. Sky Blue. Sí, puede decir Nora Navy o Navy Blue o solo Navy, no se preocupe, que es el mismo. Ah, okay. Azul, azul marino, okay. así es, muy bien. Finish. Finish, Finish. ok. Seguimos entonces, Finish. ¿verdad? Ahí está, Bye. Miren, ¿qué le dice ahí? They are classified by the following categories. Ok. Repeat they are They are classified are classified by, by by the following the following the following the following, the following categories. categories categories dice que son clasificados Por las siguientes. Following es siguiente. Categoría. Clasificados por la siguiente categoría. La siguiente. como el next to. El following. Ahí está, mire. Los primarios, los colores primarios son esos. Rojo, secundario. verde, azul. azul. Esos son los primarios. Los que más utilizamos, con los más comunes. Por eso se le llaman así. Uh -huh. Primary ah. colors. Está en el rojo, verde y azul. Como usted puede ver. Ah, y los secundarios secondary colors son los adicionales, ¿verdad? Son los que le, le, le preceden después a los primarios, que son el magenta o el que vimos anteriormente, ¿verdad? Uh -huh. El blanco puede ser también el cyan, que es como un color celestito, ¿verdad? Cyan. Y el, el amarillo. Uh -huh. ajá. Y el amarillo uh -huh. también. Uh -huh. Uh -huh. Eh, esos son los demás que les mostré son los secundarios, ¿Verdad? El Crimson, el Silver, el Golden, el Navy, esos son los secundarios, ¿Sí? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Yes. All right, yes. Gabriela. Yes. 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 West, Bernardino, yes. Mr. Elias Or. OK, Dennis, Josué. Yes, mister. OK, excelente, excelente, mi amigo. Bien, entonces, no sé si ya tomaron apuntes sobre esto. Sí. Ok, finish. Bien se va. Bueno, ni modo, adiós. Ajá. Aquí está la pequeña dinámica, mire. <laughs> Vamos. 15 minutos ya. Vamos a ver. Ok. Si sí, sí puede disminuir la el ruido, por favor. Ajá. Tell me, dice, dígame, what kind of color do you like or prefer? ¿Qué tipo de colores le gustan? Vamos a ver, dígame, democráticamente, vamos a ver, ¿quién? ¿Quién opina? My mm -hmm. color favorite is pink. Pink, rosa, ah, le gusta el rosado, qué bueno, ajá. Express the reason, why? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta el rosa? ¿A ah, um, eso significa? Ajá. Because. Ajá, exacto, because. The ajá. Eso. The Ah, está bien. Excelente Virna. Muy bien. Vamos a ver. Thank you very much. Eh, uh, how about the rest? Ajá. Uh -huh. Who else? ¿Quién más? My favorite color is pink. Eh, también este And also, uh -huh. ajá. also white, white. And also black. Okay. Because white Um because algunos para la ropa, algunos para zapatos, uh, combinado. some of them you love to wear in clothing, or some of some of them you were to love in shoes, right? Uh huh. At the same time. Ah, uh, combination, right? So there's a combination for you. Yes? Okay. Excellent. Muy bien. Uh -huh. excellent Vamos a ver los caballeros. Bernardino, what kind of color do you like to or prefer? And white. I like, for reasons. I like the the blue color. Ah, blue the color, reason white. is because you can uh, do combination with another colors and it's easy to do. Ah, And right. the uh, any colors in a special is possible the white. Whites. Ah, okay. Muy bien, excelente, mi amigo. Si sí, el blanco, uf, ese pues, está con todo, prácticamente, verdad? Ajá, así es. Right. Practically, hija, fits with everything or. Every kind of colors, do you want to wear or prefer? Mm -hmm. Excelente, mi amigo. Thank you. How about, eh, okay. Nice, great. Quiero ver qué más. Is there any coloring special? Describe it. Bueno, ya lo dijeron, ¿verdad? El por qué. Bien. Entonces, vamos. Bueno, esta es alguna dinámica, pero por el tiempo, ¿verdad? Sí. Voy a tener que, pues, lastimosamente, quitarlo acá. Y vamos a continuar. Pero qué, muy bien, excelente. Así me gusta que participen la mayoría, ¿sí? Ok. Bien. Vamos a ver acá. It's a sir El lesson objectives. Uh -huh. Lesson objectives. Vamos un poquito, pero sí, vamos cubriendo. Eso es lo importante. Y como lo repito siempre, ¿verdad? Sí, vamos hasta las 5, hasta terminar y pues, porque no se sé si Resolver. Uh, you have finished to solve the midterm exam from uh, the section number three. Yes, the exam Yeah, 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 I'm going to support every, yeah. I mean, every kind of uh, comments or suggestions or any doubts you have according to on how to solve the the several questions right there or how to answer anything. Así es. Bien, ahí estamos. In this class you will learn how to use the possessives in order to describe belonging of things. ¿verdad? Bien, ahí están los possessives, los posesivos, lo que ya repasamos. ¿verdad? Aquí no nos vamos a detener mucho, pero sí igual vamos a, a ver un poquito de ejemplo por ahí. Uh -huh. este video. Los weathers, eso vamos a ver el lunes. Weathers, weather and seasons, sí los climas y las estaciones del año. Bien, vamos a ver. Finalizando cuatro y comenzando cinco ya el lunes, ¿verdad? Bueno, bien, ok. Ahí está. Bueno, vamos a repasarlos así por nuestra cuenta. Ok, repeats. My, my, your, my. recordando ahí, your. Your. Ajá. His. your, his, his, his. Here. Here. here, here, Our. Our. And there, ¿verdad? Recuérdense las primeras yeah. clases que vimos, ¿verdad? Esos, de eso se trata. Eh. El mío. Ajá. Me. Tú, la comida. Para, Mi, Tu. Su para el caballero, ¿verdad? Su para ella, que mm. es el hair, ¿verdad? her, ¿verdad? El our nuestro para nosotros. Y el their su, pero para plural, para ellos o ellas, ¿verdad? Eso era el adjetivo principal. El adjetivo directo. Vamos a ver el pronombre o el possessive. Mine. Repeats mine. Mine. Ajá, mine. Exacto. Yours. 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 Repeats everybody. His. Yes. ah hers ours ours, ours. theirs ah pero mire notes en los siguientes ejemplos mire cuando se trata de nombres oiga bien mire ahí pats blows Julie's Jeans rex t-shirt por qué lleva esa comita a esto quería llegar eso, eso indica una Autoridad, posesión, ¿verdad? O digamos, una pertenencia. No, no digamos posesión, una pertenencia, algo mío o algo nuestro. ¿Verdad? Es un apóstrofe, así se llama en inglés. Que eso indica eso, una pertenencia, ¿verdad? O una autorización, algo mío, algo propio, ¿verdad? Pats Blows, la blusa de Pats. ¿Verdad? Significa que Julie's jeans, los jeans de Julie, ¿verdad? O de Julia. Ajá y T-shirt que es la camiseta de Rex. ¿ya? Mira el siguiente ejemplo ya con oración. Whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? Repite. Whose blouse? Who's Whose blouse is blows this? this? Is, is this? It's Pat's. It's past It's Pat's. Past. Past Ahí ya ah. suena un poquito más fuerte o con la s, ¿por qué? Porque le está diciendo que es de Pat, está indicando que le pertenece a ella o a él, ¿verdad? Next one, whose jeans are these? Repeat, whose jeans <laughs> 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 okay. are these?

A eso se refieren con los posesivos, ¿Verdad? Y todo eso. Muy bien. Esto era solamente como un pequeño repaso, ¿Ya? De lo que ya este se había anticipado anteriormente. Vamos a ver acá. Vamos a ver qué más tenemos. El knowledge check. Creo que tenemos, sí, siete minutos por lo menos. Creo que lo resolvemos. Creo que sí. Vamos a ver. Muy bien. Vamos. El knowledge check parecer, el 4.6. Bien, o oh, bien, vamos oh, bien, vamos a finalizar bien. No, le check. Es oh, un ¿Ah? ¿Hola? ¿Sí? Complete the conversations with the correct words. Bien. Vamos a ver, number one. Is this Jennifer's hat? No, it's yeah. not hers. No, no es de ella. It's my or mine. 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 mine es mío porque te está diciendo que es mío es pertenencia, es el posesivo aquí va a utilizar el posesivo, muy bien mine es el adjetivo directo, ¿verdad? ¿Vea? y el mine es el posesivo así es, eso mine number two, are these your or yours? ¿cuál sería ahí? which one? your your, your. ¿Son esos? your. Ay, tus guantes tus guantes What? Porque el yours no Porque el, el con ese es como posesivo Ajá, es para, como para responder ¿Verdad? Uh -huh. um, are these your gloves? ¿Son estos tus? ¿Cuál sería your? ¿Verdad? Gloves, repite, gloves uh. Gloves Glo 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 Así es, muy bien Glo Eso, muy bien Glo mi amigo No, they are not No, no son My or mine Which one? My, my. Bye. 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 my. Ahí sí, mire. aquí es my, mis guantes. No, they are not my gloves. No, no son mis guantes. Ajá. Aquí se utiliza el adjetivo, el adjetivo, no el posesivo, porque aquí el posesivo lo utilizamos para responder. It's mine. ¿Vean? Y aquí es para darle información. My gloves, ¿Vean? My gloves. Let's ask Sally. Preguntémosle a Sally o pregúntele a Sally, ¿verdad? Así es, Preguntemos eso, Así es. Bien. Mape, they are hair or hairs. Hair. 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 Hair, hair. Yeah. hair. hair gloves. Yeah. Mape, ¿qué significa Mape? Mape es tal vez o podría. Tal vez, podría. Eso significa Mape. Maybe. Ah, maybe. maybe. Así es. Maybe. They are hair gloves. Sus guantes. They're, they're Tal vez son sus guantes. O podrían ser sus guantes, le está diciendo. Yes. Así es, sorry. Bien. ¿T-shirts yes. are these? ¿Are the Julius and Pats? ¿Whose or yours? Whose. Whose. Who's, 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 who's. Nice job. ¿De quién está pregunta? Porque una pregunta? ¿verdad? ajá Porque yours es para responder el posesivo, acuérdese. Y ese es para preguntar. Who's de quién? Porque mira ahí está el signo de interrogación. Tiene que fijarse usted. You could notice the or how to check, how to identify the question mark whenever you are going to ask or build up an interrogative question. Ajá. Tiene que tomar en cuenta eso, ¿verdad? El signo de interrogación. Así es. De quién o de quiénes? Así es muy bien. Oh, a Vamos a ver. No, they are not. They're or they or theirs. 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 No, no son sus camisetas. No. Next one. But these socks are they They're. or theirs. Aquí sí es theirs. Porque está respondiendo. Es el posesivo. Muy bien. Theirs. Excelente. Amigos, my friends. And these shorts are. Your or yours, yours, yours. yours. Estos yours. chores son suyos o tuyos, verdad. Así es. Bien, excelente, excelente. Number four. Con esto vamos a finalizar con el check, Noble check. Vamos a ver. These are not our ours. Our, oh. our, oh. our. Nuestra mm -hmm. ropa, sí. Porque el ours, como le repito, es para responder, ¿verdad? Del posesivo. You are right. Tú estás en lo correcto. O tienes razón, significa. You are right. Tienes razón. Estás en lo correcto. Está bien. ¿verdad? Are over there Obeder es por allá o allá. ¿verdad? O por ahí están. Así. Our ours. ¿Cuál sería aquí entonces? Aquí sería el posesivo. Ours, sí. Los nuestros. Están por allá. Vamos a ver, déjame enviar rapidito. ¡Ajá! Ahí estaba, mire. Uh -huh, uh -huh. Muy bien, mis excelentes alumnos, mire, qué bueno. Mine, yo, mire que ya vamos progresando, eso me gusta, me gusta, muy bien, que se, que se entienda bien. Por eso les muestro una, una información adicional, para que ustedes bueno. entienda mejor, de una forma práctica y más sencilla, pues, y mejor todavía. Así es, muy bien. Veamos el objetivo rapidito. Vamos a ver, 4.7. Dice, in this case you will become familiar with the weather season. Eso vamos a ver el lunes, los climas que ya se los tengo por ahí, las estaciones del año. Bien, mis estimados, tengo un feliz fin de semana, have a wonderful Ay. weekend. Ok, cuídense mucho, take care a lot. See you next Monday. Nos vemos. Bye. Bye bye. Thank you. bye. 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 Hey. Bye. See you, Bye. 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 See you. See you next Bye Bye. 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 Bye Jamie. Bye. Ah, gracias igual a usted también. Se les quiere mucho Nora, Gabriela, Jamie y en Melida. Vamos a ver Gabriela, Mr. Dennis. Qué lindo tenerlos ahí. Qué bello. Bye.